sober minds. Yeah. Listen. Look. I don't take no fucking Percocets. Molly Percocets. No ecstasy, promethazine, no lean, no purple mess. No dirty Sprite, but bitch, I got that Kyrie Irving step. If you don't think that I'm the shit, it's just cause you ain't heard me yet. I'm about to put my mask on. My mask on. Stick all these industry niggas up until the cash gone. I know you half in a moment, but that shit don't last long. I know you wasn't expecting this shit, but you asked for it. I'm about to grab niggas by the throat. I'm about to crash Lil Yachty boat. I'm about to drag niggas by the coat. Stick out your trash, sit it by the door. Shit, I got the mask on me, I'm about to go. I hate when niggas act funny when I'm alone. Muy buenos días, chicos. Bienvenidos un día más al canal. Aquí estamos cumpliendo con los dos vídeos semanales que os tenía prometidos. Y como os digo, vamos a tiempo. Estamos haciendo bien las cosas. Y bueno, hoy de nuevo quería hablaros, al igual que en el vídeo anterior, que por cierto, si no lo habéis visto, os recomiendo que lo veáis, acerca del ayuno intermitente. Hoy también vamos a hablar del ayuno intermitente, pero el vídeo anterior lo tenéis por aquí, ¿vale? No sé qué lado es, nunca tengo ni idea cuál es. Así que, o aquí, os dejo el enlace a los 5 beneficios que más destacaría o más top del ayuno intermitente. En el vídeo de hoy, que es un tema que se está dando mucho bombo en las redes sociales y me gustaría tratarlo y entrar un poquito más en detalle, punto por punto, quiero hablar de uno de los beneficios en concreto del ayuno intermitente. Es beneficiarnos de esta herramienta nutricional o de este protocolo alimenticio para bajar de peso, sobre todo para quemar grasa. ¿Cómo podemos beneficiarnos del entorno hormonal que crea el ayuno intermitente de cara a conseguir una mejora en la composición corporal, en la reducción de nuestro índice de grasa? Entonces, en el vídeo anterior, como os he dicho, hablamos de esos 5 beneficios. Punto número 1, adelgazar. Punto número 2, mejora la sensibilidad insulínica, para mí uno de los más importantes. Punto número 3, mejora y descanso del sistema digestivo. Hablamos también 4 de la autofagia y hablamos, por supuesto, de la mejora del perfil lipídico. ¿Vale? Hoy nos vamos a centrar en ese punto número 1, en cómo podemos utilizar el ayuno intermitente a nuestro favor para mejorar nuestra composición y seguir continuar reduciendo grasa y mejorar esa condición física que tenemos. Entonces, chicos, sin más detalle, vamos a ello. Este vídeo, chicos, ya sabéis, es mi manera de trabajar, mi manera de pensar. No va dirigido a un público culturista, no va dirigido a un público de competición, no va dirigido a un público de alto nivel. Este vídeo va dirigido sobre todo a un público de a pie, que realmente es la gran mayor parte de la gente que me ve, es público de a pie. Y es un vídeo en el que explico cómo beneficiarnos de esta herramienta nutricional para mejorar la condición física. Y para ello hay que seguir un protocolo en el cual hay que tener controlados los hidratos de carbono a lo largo del día. Yo ya sabéis que me gusta utilizar dietas lineales a lo largo del día, utilizar como fuente principal de energía los carbohidratos, no las grasas. Pero si queremos beneficiarnos de la quema de grasa y el entorno hormonal que crea el ayuno intermitente, lo vamos a tener que hacer de la siguiente manera. Pero este vídeo sí os va a interesar a todos. Entonces, primero de todo, una pregunta que os suele rondar mucho la cabeza y que me decís mucho. Eneco, ¿hay algún problema en no comer en 16 horas, no comer en 18 horas, por ayunar un día puntual 16 horas? ¿Voy a catabolizar? ¿Voy a quemar masa muscular? Realmente la respuesta es no, ¿vale? El cuerpo es una máquina perfecta, adaptativa durante miles de años. Y el cuerpo va bastante por delante de no comer 16 horas, me refiero. El ayuno intermitente es algo que realmente viene del paleolítico, de los ritmos circadianos y del estilo de vida que tenía la gente en aquel entonces. Me refiero, se levantaban, cazaban, cogían la comida, la cocinaban y sin quererlo habían dormido más cazado, habían ayunado 16 horas. Me refiero, el cuerpo como una máquina adaptativa no te va a permitir o no va a hacer que quemes masa magra porque un día ayunas 16 horas cuando tu alimentación los días previos ha tenido que ser realmente perfecta o es una alimentación bien estructurada, con cabeza, no vas a tener ningún problema porque un día no comas 16 horas o no comas 18 horas, no te vas a llevar masa muscular por delante. El problema radica cuando caemos en los excesos, hacemos ayunos demasiado largos o la alimentación realmente no está bien estructurada, hay carencias, hay fallos, caemos en el overdieting, que es sobre dieta como suena. Ahí sí que hay peligro, pero si la alimentación y los programas y los protocolos alrededor del entrenamiento están bien organizados, realmente no deberíamos tener ningún problema. Por eso mismo, estaros tranquilos. Vale, chicos, entonces, ¿cómo nos vamos a beneficiar de ese ayuno intermitente de cara a mejorar la quema de grasa o quemar más grasa? Lo que tenemos que tener en cuenta es cuando hablamos del ayuno intermitente, sobre todo lo tratamos en el punto 2, en la sensibilidad insulínica del vídeo anterior, es la mejora del entorno hormonal que creamos hacia la quema de grasas, favoreciéndolo. Entonces, como ya comentamos, conseguimos, ¿qué pasa cuando venimos de un ayuno? Venimos de un ayuno pues de estar sin comer 14 horas, 15 horas y colocamos una actividad. Puede ser bien una actividad aeróbica, cardio, o puede ser bien una actividad anaeróbica, ejercicio con pesas, por ejemplo. Venimos de un ayuno, venimos de muchas horas de comer. Seguramente para beneficiarnos, como os he dicho al principio de este vídeo,
de esa ventaja en cuanto a la quema de grasa, tengamos que tener dietas más cortas en carbohidratos, por lo menos seguramente el entorno del ayuno intermitente, entonces para beneficiarnos de ese entorno hormonal, seguramente los programas alimenticios, las dietas tendrán que ser más cortitas en carbohidratos y estructuradas de una manera diferente a la que me gusta, pero de esta manera tendría más lógica el ayuno intermitente para mejorar ese entorno y la quema de grasas, facilitar la oxidación de los ácidos grasos. Entonces, como bien sabéis, si tocamos en ese punto de la sensibilidad insulínica, cuando venimos de desayuno 16 horas sin comer, realmente conseguimos niveles de glucemia en sangre más bajos, una insulina, como es lógico, más baja. Por lo tanto, conseguimos un entorno más favorable de cara a esas hormonas que son las catecolaminas, que son la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, que estas hormonas nos van a facilitar y ayudar con la quema de grasas. No solo eso, realmente, por ejemplo, a primera hora de la mañana, después de venir de un ayuno, el entorno también es más favorable para las hormonas sexuales masculinas, por ejemplo, la conversión de testosterona total a testosterona libre, o por ejemplo, la conversión de T4 en T3. Por ello mismo, este punto del día, cuando venimos trabajando un ayuno, sería lo ideal para beneficiarnos de ese entorno hormonal más favorable para la quema de grasas, para colocar algún tipo de actividad. Bien puede ser, como os he dicho antes, actividad aeróbica, ejercicio cardiovascular, o una actividad anaeróbica, que vendría siendo ejercicio con pesas, por ejemplo. Entonces, pongamos en contexto. Venimos de un ayuno, venimos ayunando, cortamos la... A mí los ayunos me gusta hacerlos para los protocolos de mejora de la condición y adelgazar, que estamos aquí en este vídeo, queremos adelgazar con el ayuno intermitente. Es lo que estamos buscando. Tenemos que beneficiarnos también del punto 1 que hablé en el vídeo anterior. Es muy importante que veáis el vídeo para que entendáis este vídeo. Y es que al final el ayuno intermitente, en cierto modo, es una excusa, vamos a llamarlo así, para suprimir dos comidas del programa nutricional. Me explico. Si nosotros, por ejemplo, queremos hacer un ayuno intermitente de 16 horas, lo más lógico y normal para cuadrar tus horarios, conseguir 16 horas de comer, es suprimir las dos últimas comidas del día anterior, generalmente la recena y la recena, dejando tu última comida en media tarde, por ejemplo, a las 5 de la tarde. Por lo tanto, tú puedes estar desayunando a las 9 de la mañana, a las 5. Haces la última merienda, cuadras tu última merienda, suprimes la cena a las 8, suprimes la recena a las 11, y con ello, hasta las 5 de la mañana, el día siguiente, tenemos 12 horas, hasta las 9 tenemos un ayuno de 16 horas. Incluso podríamos colocar una pequeña sesión de ejercicio cardiovascular a la hora 14:30, 15 del ayuno. Nos levantamos, podemos tomar un cafecito solo, podemos tomar una pequeña ración de esenciales. Realmente sé que hay mucha gente que la leucina, por ser insulinotrópica, pone pegas de cara al ayuno, pero realmente que tomes 7 gramos de MAP no vas a tener mayor problema, ni te va a sacar de un ayuno de 14 horas por meter eso, por muy insulinotrópico que sea ese gramo 50 que tiene los 7 gramos de aminoácidos, de MAP o lo que fuera. Entonces, podemos colocar ahí un ejercicio cardiovascular, cardio, ¿vale? 115, 120, 130 pulsaciones por minuto, y lo ideal a posteriori sería colocar tu desayuno sin carbohidratos, si me estáis oyendo bien, ¿vale? Estamos hablando al público general, no competidores, y obtener mayor beneficio. Un desayuno sin carbohidratos, que podría ser, por ejemplo, una tortilla de 200 ml de claras, dos huevos enteros, medio aguacate y unos vegetales, o te podrías hacer un revuelto con ello, etc. Un desayuno basado como fuente de energía, las grasas, y con una ración que nos aporte proteína. El resto de tu día, imagínate que no entrenas hasta las 3 del mediodía, yo lo que trabajaría con este tipo de público sería intentar seguir mejorando o manteniendo ese entorno hormonal más favorable a favor de las catecolaminas, mantener la insulina muy controlada, mantener la glucemia en sangre muy controlada, estirarlo a lo largo de las comidas y meter la carga glucémica, o la gran mayor parte de la carga glucémica, inmediatamente después del entrenamiento con la comida después. Cuando hablamos de entrenamiento, hablamos de una actividad anaeróbica, que podría ser un ejercicio con pesas. Esa sería la estructuración para una persona que quisiera bajar de peso beneficiándose del ayuno intermitente y hiciera ejercicio cardiovascular en ayunas. Después tenemos una segunda opción, que yo como lo colocaría, y no me parece para nada mal, es beneficiarnos absolutamente de lo mismo que estamos hablando ahora, de ese entorno hormonal que hemos creado más favorable de cara a las catecolaminas, esa conversión a testosterona libre, esa conversión de T4 a T3, utilizarlo en ayunas a nuestro favor para colocar nuestro entrenamiento anaeróbico, nuestro entrenamiento con pesas. En ese entorno sí que sería importante, por supuesto, cuidar un protocolo de suplementación adecuado, más si el tiempo de entrenamiento se te va mucho, se te va a la hora y media, no lo recomiendo ni mucho menos. Quiero que un entrenamiento de 45, 50, 60 minutos,
es más que suficiente para lo que estamos buscando. Entonces podemos colocar ahí entrenamiento anaeróbico, ejercicio con pesas, con un correcto protocolo de suplementación, una base esenciales, algo de creatina, podemos utilizar algún estimulante si nos encontramos que lo necesitamos, un cafecito, lo que sea. Si queremos estimular la quema de grasas, productos muy interesantes para mejorar la quema de grasas, tanto si estáis haciendo cardio como si estáis haciendo ejercicio anaeróbico, pesas, L-tirosina, acetil-L-carnitina, capsaicina, por ejemplo. No me gustan tomar a mí los quemadores, por así decirlo, un quemador que te venga los 18.000 ingredientes que al final no lleva nada, sino que realmente prefiero utilizar lo que creo y que sé que realmente funciona. Colocamos un entrenamiento anaeróbico, las pesas, y ya después de ese entrenamiento y esas 16 horas de ayuno cumplidas después del entrenamiento, sí que podríamos colocar nuestra suplementación después del entrenamiento y nuestro desayuno, ahora sí que sí, con carbohidratos. Podríamos hacer un desayuno que fueran 80, 90, 100 gramos en crema de arroz, podríamos meter una pieza de fruta, arándanos, soy muy partidario, claras, huevo, aislado, nueces, lo que fuera para nuestro desayuno. A lo largo del día, seguir comiendo con carbohidratos la siguiente comida, por lo menos 3, incluso 4 a lo largo del día, y sí que seguiremos a ayunar al día siguiente, que yo desde luego no os recomiendo ayunar al día siguiente, prefiero que por lo menos dejéis a días alternos el ayuno, cortar la comida, como os he dicho, en la merienda, suprimir dos comidas, es una excusa tonta para quitar dos comidas, con lo cual me estoy quitando de ahí 300 y 300, o 400 y 400 calorías, 800 del día, y con ello ayunar hasta el día siguiente. En resumidas cuentas, el ayuno intermitente, como os digo, si queréis que sea realmente un beneficio de cara a mejorar vuestra condición y adelgazar, es cierto que lo más interesante es utilizar protocolos a nivel de nutrición, que organicéis vuestra y estructuréis vuestro programa nutricional alrededor de que vais a ayunar 2-3 días a la semana y adaptéis la nutrición esos días, como os digo. Un entorno donde la fuente de energía más notoria o que ponderara más en el día a día fuese la grasa, y los carbohidratos quedarán en un segundo plano para utilizar la parte, sobre todo, pues entrenamiento e incluso las comidas siguientes sería la parte más interesante. Entonces tenéis que adecuar vuestra nutrición. Tenéis que tener en cuenta que unos grandes beneficios, por lo cual el ayuno adelgaza, aparte de lo que más destacaría, que es este entorno hormonal mejorado, o bueno, no mejorado realmente, sino más favorable para la quema de grasas, es el hecho de suprimir dos comidas. Si yo tengo 6 comidas al día, cada una, imaginaros que son iguales, son 500 calorías, tengo 3.000, suprimo dos, me quedo con 2.000. Que todos sabemos que las últimas comidas son menos copiosas, no es esa relación, pero realmente el ayuno intermitente te consigue y te hace quitar dos comidas, por ello el ayuno intermitente adelgaza. Siguiente, nos beneficiamos del entorno hormonal que mejoramos, y el mejor escenario de los que os he dicho sin duda es hacer ejercicio cardiovascular en ayunas, estirar ese entorno hormonal más apto o mejorado para la quema o la oxidación de ácidos grasos, estirarlo las horas que podamos, ya rompiendo el ayuno, pero ojito, rompiendo el ayuno únicamente con proteína y con grasas, desayunando huevos con claras, almorzando pollo con aguacate y comiendo al mediodía 200 gramos de salmón, porque después voy a ir al gimnasio, voy a ir a entrenar, voy a hacer mi entrenamiento y después de entrenar voy a tener mi pala de carbohidratos, 300 gramos de patata con 200 gramos de ternera, ¿vale? Eso para mí es el protocolo ideal para adelgazar utilizando el ayuno intermitente. Ayunamos, perdemos dos comidas, sacrificamos calorías. Ayunamos 16 horas, hemos hecho ejercicio cardiovascular en ayunas. Seguimos comiendo solo grasas y carbohidratos, estiramos ese entorno hormonal otras 6, 7, 8 horas, llegando al completo a las 24 desde las 16 de ayuno más las que lo hemos estirado, colocamos el ejercicio con pesas y metemos carbohidratos a posteriori. Ese protocolo, si queréis adelgazar utilizando la herramienta del ayuno intermitente o beneficiándoos de ese entorno hormonal y todo lo que aporta, lo veo estupendo, y para la gente a pie os va a ayudar mucho. De hecho, yo el ayuno intermitente es una herramienta, una estrategia nutricional que utilizo con muchos de mis atletas. Hay algunos que no me merece la pena, con los culturistas o atletas competitivos de nivel. No utilizo el ayuno intermitente por estos beneficios realmente, sobre todo los utilizo por la mejora del sistema digestivo y el descanso digestivo que nos aporta. Pero no en concreto por este, porque a ellos los voy a apretar sí o sí, pero la gente a pie sí que es cierto que el ayuno intermitente es una herramienta muy útil, es una herramienta muy saludable y que os puede ayudar. Y chicos, sin enrollarme más, hemos tocado en profundidad el beneficio número uno del ayuno intermitente del vídeo anterior, que es adelgazar, es la quema de grasa, es la mejora de la condición y composición corporal. Así que con esto me despido, no me quiero liar mucho, os haré más vídeos del ayuno intermitente, tocaremos todos los puntos uno por uno en más profundidad. Y quiero que os quede claro, quiero que sepáis lo que es, que no es el santo grial, no curo el cáncer, pero lo que os digo, una estrategia más, una herramienta nutricional que nos va a ayudar a conseguir nuestros objetivos, chicos. Así que nada, no olvidéis, botón de like, suscribiros y nos vemos en la próxima, chicos.